Bienvenido, querido amigo, a Como el Guarapo, su programa de análisis y reflexión entre fuerte y dulce. Sí, señor. Con Ricardo Río. Fuerte, todos los días fuerte. Y la dulce voz de José Luis Faría. Para latinoamericano a punto de desempleo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ricardo. Ya más fresco ayer con el baño en playa. Más bien, pero tú sabes que no estamos en mayo exactamente, pero ya está llegando mayo. Estamos a puntico de llegar a mayo. Y mayo, además de ser el mes de las flores, es el mes de los mangos. ¿Sí? Es el mes de los mangos. No, peligro, peligro. Es un peligro. Nosotros lo hemos advertido. No puedes estar comiendo mango y tirando las conchas por ahí. Ni estén tirándole pedra para bajar mango porque son puertas de ventana. A veces los choferes de autobús le pegan mangazo. Eso no es correcto. Por fin descubrimos las intríngulis del magnicidio. Estaba mal escrito. No, el magnicidio estaba mal escrito. Era un manguicidio. Que se produjo por los lados de Puerto de la Cruz. El hombre en su afán de no... Pero él creía que él era un mango, entonces que lo iban a matar porque era un mango. Manguicidio. Un mango. No, es un mango. No, pero le tiraron... Le tiraron un mango bajito. ¿Ah? Y tú sabes, mire, este que es un gobierno. Los artistas de la cova son. Ahora sacaron un mango pintado. Porque el que le pegó a Maduro no se magulló. No. Quedó fresquecito. No, ese no entonces, era mango verde, ese era un mango aguado. Aguado. Y no, pues, pero sacaron un mango así catirito, rozagante y tenso, que dice, llámame cuando pueda. Ay, papá, qué aguacerito, vale. Qué agua tan fría. Tremenda sequía que hace palo de agua. No. Bueno, lo cierto es que ya va ese avance el cuento. Le tiraron un taquito, le tiraron un mangazo, guácata. Así no se trata el presidente de la República. Eso es verdad. Esos habitantes de donde fuere no tienen razón. Nosotros no podemos apoyar eso, ¿vale? Pero lo que nos llama la atención es que se aclaró el fenómeno. No era un magnicidio, sino que magnicidio estaba mal escrito. Estaba mal escrito. Mal escrito, estaba, que era claro. Un manguicidio. No, ya sabes. Oye, pero, ¿ah? Pero... Pero bueno, entonces este es el primer caso de manguicidio del mundo. No, nunca ha pasado. Porque han habido de otro tipo. Ha habido mucho, pero ese no. Autosuicidios, pero a manguicidio no había, han habido. No. No había, y hay un presidente que se espatilló, pero no llegó. Ese es el otro que... Pero no llegó a tanto. Antes que se nos olvide, nuestra querida amiga Albania, que no vamos a dar el apellido, pero es con R, porque, oye, nos saludó con mucho cariño y te devolvemos todo. ¿Te gustó tu foto en con el trabajo ese completo que usaste ahí en el Macuto? Trae baño Mangalara. Era un traje de baño rojo, ¿no? Verdad que era rojo. Era rojo, imagínate. Baywatch coopera con García Carneiro. Bueno, el protagonista... El protagonista principal del manguicidio hizo ayer unos anuncios terribles que llaman muchísimo la atención y que es importante comentar que, dijo que no le iba a otorgar un dólar... ¿Tú te acuerdas cuando uno jugaba a béisbol y era el dueño de la pelota Spalding? Yo quiero jugar shortstop. Bueno, antes decían Parding. Spalding. Yo quiero jugar shortstop. No, chico, anda para el right field, me llevo mi pelota. Así le digo a Fede Cámara, no te doy más dólares. Ahora yo me pongo a ver, chicos, tan fácil que echa preso a alguien en este país. Mira, hay una investigación sobre María Corina que le van a contar hasta la liga de la pantaleta. ¡Ey! Pues que es verdad, le van a hacer... ¡Ey! ¡Ay, papá! Tú estás bien viejito, amigo, que dice pantaleta y te alborota. La liga de la media, pues. Que nadie usa media ahora. Y tampoco vamos a usar de los otros. A Caprile le están contando hasta las canas. ¿Y quién fue el tercero que metí? Ay, a Julio Borges. Si a ti te la cuento, te quiero. O sea, se pasan la vida ahí. Y a Julio Borges, que le están contando los puntos y la ceja. Julio Borges, cada vez que hay una pelea del Congreso, le parten la ceja. Mío, a weaving. Sí, tiene que hacer más cintura. Más cintura, vale. Entonces, y cuerda. El hombre que es tan tieso.
No dobla. Le metieron una investigación de la Contraloría General de la República. ¿Adivina para qué? Ajá. Uno, dos y tres, para inhabilitarlo. Para seguir creando división en la plancha. Lo mismo va a intentar hacerlo con María Corina. Pero un país, claro, pero van a ir como, y con el alcalde Escarano también. Claro. Pero en un país donde es tan fácil inventar cosas para echar preso a alguien. Oye, que el que venga de repente el presidente de la República, sobreviviente de un mangazo, y diga en, aquí le metieron, en donde pega el bolo poncho. Acuerda el rabi poncho. Sugar Ray Leonard. Bueno, ahí donde le dieron el mangazo a él, ahí abrió la boca y chácata metió la pata. ¿Cómo le va a quitar porque le da la gana a los reales a Fede Cámara porque son los culpables de la guerra económica y toda la plata que encuentran en el extranjero es de gente de ustedes? ¿De quién es la plata de Diego Salazar? ¿De la Cámara de Colegio Privado? ¿De quién es la plata del Tuerto Andrade? ¿De la Cámara de Fabricantes de Cabeza de Clavo? No, todos son funcionarios de usted y además de la Corte de los Guardaespaldas del Difunto. Entonces, esa plata que está faltando en Venezuela, que ustedes están pidiendo real prestado ahorita a los chinos para financiar la campaña y dejando más endeudado, ahora resulta que la está escondiendo Fede Cámara, que tiene el triple de la deuda de lo que ustedes le ofrecieron en compromiso para mantener las poquiticas industrias que quedan en Venezuela. En mi vida me imaginé yo que de mi boca iba a salir una defensa de Fede Cámara. Ahora, así ser un exabrupto lo que están haciendo. Ahora, pero fíjate que el protagonista del manguicidio no está midiendo realmente las consecuencias de este tipo de anuncios y de cosas que... Yo entiendo que está haciendo. De política. Porque él ha dicho que ahora, a partir del 1 de mayo, va a presentar al país un plan económico que calificó de demoledor. Va a repartir mandarria. O mango. Mango. Mango estripado. Bueno, y entonces, ¿qué le va a presentar al país? Yo no como mango verde porque me pica la boca. Ay, papá. ¿Qué más? Dime, ¿qué sigue? Nada de eso. Tarea para la casa. No, pero volvamos. Bueno, se toma la cosa seria, ¿vale? Porque no, es que un mango hace reír a cualquiera. Yo. Sí, claro. Y llorar también. Uno en la parte de la oreja, muchacho. Huele, ¿no? Eso duele. Pero lo que duele también es eso, que hace esos anuncios diciendo que no va a haber dólares y para Fede Cámara. Y el señor presidente de Fede Cámara, muy responsablemente, le dice, Fede Cámara jamás en su vida ha solicitado un dólar al gobierno para absolutamente nada. Nada, pero eso es lo que digo, que es que Fede Cámara no aparece en ningún lado recibiendo dólares. Entonces, bueno, ¿dónde están escondidos los dólares de Fede Cámara? ¿Dónde? ¿Dónde? Dímelo, pues sácame uno. Es que es pura coba. Es que, de verdad, yo no entiendo de verdad por qué él cree que le creen. Es una cosa de psiquiatra. Bueno, pero eso, él está viviendo de ese pasado. Por eso que Jorge. No, probablemente está viviendo de ese pasado de aquellos ricos que se escondían en Fede Cámara, ¿no? Ah, puede ser. ¿No? Vale. Yo bueno, no respondo nada en abstracto. Contigo, porque no hay abogado ya en la planta. Contigo hay que buscarse un notario. Pero bueno, en todo caso, lo que sí va a traer para el país este tipo de políticas, de discursos pendencieros del presidente de la República acusando a todo empresario que se ponga a trabajar para el país de conspirador, de traidor y de promotor de la guerra económica, lo que va a seguir acentuando es la escasez, la inflación, el desempleo y la falta de productividad en todas las empresas. Ya nadie cree. Pues. Mira, las colas no las escondieron ni que la dividieran entre siete con la cola, entre cinco. No, las colas sí, y se van a acentuar porque el fenómeno de la escasez va a la gente con este está tipo de muy cosas. Brava con el cuento de que el miércoles hay papel toalé, pero yo me tengo que limpiar con la piel del pollo que llegó el jueves porque a mí no me tocaba. ¿La piel del pollo de qué lado? ¿Del lado corrugado o de...? Y además, ahorita vio ayer, no fue ayer, hoy, que estaban haciendo la cola ahí, y yo le dije al tipo, que hay para bachaquear, no, hombre, pura pasta. Pero no había un ser humano que no estuviera comprando pasta. Entonces yo me pongo a ver, oye, que de verdad, mira, el tipo le mete 2 horas para la pasta, 1/2 hora para no sé qué, 2 horas, para los top, 2 horas y media de cola. Y para los majunchosos, 1/2 hora de cola. Diario. Ya están quebrando al país.
Claro, porque ¿quién paga es eso? La factura petrolera se la están robando los bachaqueros. Pero los bachaqueros boliburgueses. El bachaco fundillú. El bachaco fundillú. Esos son los que se están llevando los dólares del petróleo. El petróleo se supone que financia toda esta sanganería de hacer cola todo el día y no trabajar. Porque una de las cosas que se está estimando es que por lo menos uno de cada dos dólares que es entregado para efecto de la importación, como son entregados justamente a esas empresas de maletín, uno de cada dos dólares se va a el mercado negro a especular. Bueno, ¿eh? Imagínate tú. Y un tercio de lo que se importa va entonces al mercado negro para el bachaqueo, es decir, sale de la frontera del país, los productos que se importan van a Colombia, a Brasil, a cualquier otro país. Jorge Roy. En términos de competitividad, en mejores condiciones. Jorge Roy es ministro de qué. Ministro de Fede Cámara. Claro, será. Claro. Porque ese no tocó un bolívar. Fede Cámara es un ministerio. General del Core. ¿Cuánto? ¿Un ministerio de dónde? General del Core, ¿cuánto? También. Está, yo creo que tiene un. No, el que es general lo ascendieron en teniente, porque yo creo que ahí había algún tipo de complejo. Oye. Fue a Negrito Aristóbulo. Concha, le decía. Sí, tú no lo viste con su, sombrerito. De tamborilero. Qué bello. Y Maduro condecorándolo. No, pero él se está preparando para cuando abandone el poder y tenga que vivir el sueldo de profesor para que vea lo que es mamá, porque se le olvidó. ¿El qué? Mamá, no está pobre, no está mamando. Bueno. Aclare las cosas, no esté empleando palabras que pueden producir en cualquier momento el allanamiento del canal y la cárcel de Kiko. Aquí no, bueno, pues eso sería un motivo. Mamando. Mira, pero aquí, a ver, con demanda. Ajá. El teniente, hay otro teniente, capitán, general, lo que sea. No digan nombre. Aquí están prohibidas las malas palabras. Nosotros el lenguaje edificante que se usa desde Miraflores está prohibido en este canal. Nosotros damos nombre. Y en particular en este programa. Así que no te vayas a pasar. Acaba de tirarse la demanda a tres medios, a El Nacional, a Tal Cual y a la patilla. O casualidad, los medios que más escucha la oposición y donde salen los artículos de opinión que no saldrían jamás ni en Ciudad Caracas, ni en el Correo del Orinoco, ni en Venezolana de Televisión, ni en La Iguana, ni en El Observador de Achagua. Porque aquí se controla más del 90% de la prensa pública, controla el gobierno y no hay información de ningún tipo, salvo la que autoriza la limpiadora del Guaire. Y entonces, ahora demandan nuevamente a Tal Cual por reproducir una información que dijo, creo que fue ABC, donde el espía Salazar tiró un pajeo. Leancy Salazar tiró un pajeo. ¿Qué significa Ismael al revés? Ismael, así no me he dado cuenta. Ismael al revés. Ah, qué bueno. Como Zairán Mayría. Y entonces el tipo tiró un pajeo que además, como todo es chévere en la vida, va a salpicar a la oposición. De eso pueden estar seguros, porque estos no se quedan con esa. Bueno, este señor Compacto demandó a Tal Cual, que es un periódico que ya tuvo que reducir su circulación de diaria a semanal. Y salir en digital. Y salir en digital por un problema económico insuperable, porque es que entre la falta de papel, la falta de publicidad. Y la multa lo tienen quebrado. Bueno, Tal Cual le dijo lo mismo que le decimos en este programa todos los días al señor Dico Compacto y su demandadera. Nosotros no nos vamos a callar. Vamos a seguir diciendo lo mismo, lo que nos dé la gana, como nos dé la gana, y sal para adelante. Que esa soquetá. ¿Hasta cuándo van a estar creyendo que asustan a uno? Vale. No vamos a callar, chicos, no a la gana. Como el pollo a la palmita, mira que ando moviendo esa zurda como un demonio. Imagínate tú. ¿Qué es eso, vale? Y ahora, para colmo de males, añaden, como si le faltara adorno a ese desastre, a esa torta, también le van a meter una sanción a un programa de Televen, a 100% Venezuela. 100% Venezuela. Yo creí que era el programa. Ahí no es donde trabaja. A lo Croé. José Vicente. José Vicente. Yo pensé que era el programa de José Vicente. Sí, Chuis. Iban a cerrar, ¿no? Sí, Chuis. ¿No? Eso es lo único que quiere decir, leído entre líneas y por el tubito de los conductos secretos, que los cameros no tienen intención de vender ese canal y le están apretando el pescuezo. O le están aflojando las tuercas.
Por eso, le están, hombre, pues, están ahí. Ahí tú sabes, negociando rudo. Que nada, están jugando rudo. Y le quitan 100%, uh-huh, que se ve mucho tote, porque todos los programas de comunidades se ven mucho, salvo el que puso Globovisión, de que se llaman Mi Gente, algo así. Porque, ¿Globovisión que porque el que sustituyó al Radar de los Barrios. Ajá. Pero los programas de comunidades salen mucho porque la gente no tiene donde expresarse. No hay sitio donde quejarse. Ya quitaron hasta la página de los barrios, Últimas Noticias, que era los martes y los jueves. Uh-huh. Que es que ustedes no quieren, sino que salgamos todos los días con una banderita, así una florecita. Ahora que mira, viste, madre, hablando como los locos, viste que el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, fue quien autorizó la compra de los ferries chatarra. Sí, señor. ¿Ah? Eso fue lo que dijo la señorita Fadul, esa Fedul, uh-huh, no sé cómo es el apellido. O sea, el culpable no es el zar del Dacazo, sino el presidente. Pero hay tres... Tienen responsabilidad compartida. Hay tres presos ahí nuevos. Ajá. Y uno tiene 75 años y le dieron casa por cárcel. Los mandaron al bote del amor. Están en el Sebin, en el helicoide, y por eso es que estaban pidiendo cupo para sacar a los estudiantes. Mandarlo para allá para que todos los boliburgueses vivan tranquilos ahí en el helicoide. En el helicoide. Lo puedan visitar, sí, y vivir su comida y su cosa. Así es. Y puedan tener sol todos los días, cosa que le niegan a los estudiantes detenidos. Ahora, estos presos nuevos. Estos tres, son tres. Dos, porque uno lo dejaron en su casa. Uno lo dejaron en su casa porque 75 años. Tiene 75 años. O sea, más o menos como tú. Como yo, más o menos. Pero no está así de conservado. Bueno, en todo caso, forma parte de esa política de tratar de ir generando un ambiente diciendo estamos persiguiendo la corrupción. Es mentira. Ese tipo no. El general ese, está clarito lo que pasó. No repartió y le dijeron, mire, mi hijo. Y a esto le dijimos, vele una manito de pintura en Europa. No se come esa mano de cambur solo. Ni mande para acá la concha. La concha, por lo menos. Ni mande para acá la concha. Eso fue lo que le dijeron. Y entonces ese señor... tenemos que traducir por nuestro escucha internacional. Que no, explica que es una mano de cambur. Es que solo los venezolanos le decimos cambur a la banana. A la banana. Nadie más le dice cambur. El racismo, pues. Y el racismo de la mano. La mano, no, el racismo es la mano. Ve eso, pues. Y entonces, el señor... La mano de banana, pues. No repartió porque dio en muriendo Chávez, en agarrando yo. Mm. Ajá. Pero además es el mismo tipo que en esos días daba... lecciones de rectitud. Con eso. No, bueno, tú lo veías, por ahí están los videos. Y el tipo dando unas lecciones de rectitud, de moral y buenas costumbres. Creo que se leyó el manual de Carreño en su vieja edición. Y en la de Pedro. Votaron, oigan, mira, votaron cinco personas, 1, 2, 3, 5, del seguro de los militares, porque el tipo que recogía la firma era un panita admirador de la mujer esa fiscala. Ella era mi no sé qué, lo que fuera. Y entonces amenazó a cinco muchachos jóvenes, recién graduados, el que lo que vea la gana de graduarse. Y lo votaron y les metieron una auditoría y los muchachos salieron limpios y los amenazaron. Y cuanto Dios crió, y no se rindieron. No firmo hasta que me digan que esos tipos no son ladrones. ¿Así? ¿Tú sabes? Ahora, hablando, ¿tú sabes cuál pero es ahora, el fin del cuento? Ajá, ¿cuál? Los cinco son chavistas. Sí. Y señor... mi chavita, eso. Ahora fíjate tú, pero volviendo a el inicio del programa, que ya nos aproximamos al final. Esta telenovela del mangazo, ajá, del manguicidio. El manguicidio. Seguramente aparecerá, ya habiendo ya un victimario, una víctima, aparecerá un victimario. No, porque además fue una mujer, porque le dijo, tú me puedes atender, 0414-625-1831. ¡Ay, papito, qué aguacerito! Esa mujer no sabe que Cilia practicaba, cárate. ¡Ay, Pimentel! Nah, o sea, que esa, como esos mensajes que le tumbaba, ¿te acuerdas? Ignacio. A la casa. Te metieron su ladrillo aquí. Ignacio Agatero. Los ladrillazos de Ignacio. Ese fue. No, pero no le esté diciendo gata al presidente de la República. No, vale, no. No, porque esta fue una dama al ratón. Ay, al revés. Pues, al revés. Al revés. Ah, entonces tú le estás diciendo ratón. No. 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 No.
Entonces, claro, de mi boca jamás saldrá eso, señor presidente. Arroba R. Ricardo Ríos. Arroba Farías José Luis. Bueno.